soy catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Navarra, jefe del grupo de ciberobesidad y catedrático visitante de la Universidad de Harvard en el Departamento de Nutrición. O sea que hay muchos días que tengo que viajar, hay muchos días que tengo que trabajar por teleconferencia. También la docencia me ocupa mucho tiempo, es una gran ventaja que tenemos en la universidad, que es que tenemos cantera para la investigación. Y trato de cuidar mucho a los alumnos y dedicarles mucho tiempo. Mi rama de la investigación es la epidemiología y la salud pública, que al final son la solución FETEN para los problemas de salud y enfermedad en una población. Yo empecé por cardiología, pero tenía un buen amigo, al que admiro mucho, que sorprendentemente escogió una especialidad que a mí me parecía muy rara, Medicina Preventiva y Salud Pública, con el número 4 del MIR. Y como somos muy amigos, yo le veía a él con tanta pasión por la epidemiología, con tanta pasión por la salud pública, que a mí aquello me sedujo, me pareció que se podía hacer muchísimo bien a la humanidad dedicándose a la epidemiología y la salud pública, porque abarca el 100% de la población, no solo los que tienen cierta enfermedad. Donde más hemos investigado es en la nutrición, pero esto es solo una parte de la salud pública. Hay otras partes importantes, como es toda la prevención de enfermedades transmisibles. El trabajo de la salud pública, de la medicina preventiva, es lo que ha arreglado históricamente las mayores lacras de enfermedad que ha tenido la humanidad. Las soluciones realmente fuertes y definitivas han venido de la prevención. La prevención supone una visión de servicio a la sociedad y una visión de justicia social. Exige darle prioridad a los aspectos de medicina preventiva y salud pública. Para el tipo de investigación que yo hago, hay que tener paciencia. Algo que he tenido que luchar mucho, porque no soy así por naturaleza ni por carácter. Los resultados de una buena investigación no se consiguen en 3 meses ni en 1 año. Nosotros hacemos estudios a largo plazo, que se llaman cohortes, que a lo mejor tienes que esperar 10 o 15 años para tener un resultado. Se dice que la paciencia es la madre de la ciencia, ¿verdad? Pues aquí se aplica mejor.